Turismo Visión Argentina nos encontramos con Natalia Ponferrada, ella es secretaria de Catamarca. Natalia, bueno, estamos viviendo la segunda reunión anual del Consejo Federal de Turismo. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo estás viendo? Y como siempre, estas reuniones son un ámbito para compartir, para intercambiar ideas, para avanzar, para ver los proyectos, en un ámbito de un compañerismo, una camaradería realmente importantes, ¿no? Y que sirven para fortalecer el desarrollo del turismo en la Argentina, ¿no? Y por región también. Nosotros nos encontramos con nuestros colegas del norte y bueno, y afianzamos un poco más lo que es la región. Bueno, ¿cómo ves a la provincia con respecto a estos temas que se trataron y las propuestas que se expusieron? Bueno, Catamarca es una provincia que viene de una coyuntura particular que difiere por ahí de otros destinos de Argentina, pero hacemos un balance bastante positivo en lo que fue el 2012 con respecto al 2011 y lo que va del 2013, ¿no? Catamarca está avanzando paso a paso, tratando de afianzarse como destino turístico, y creo que a partir de una cantidad de acciones cooperadas con el Ministerio de Turismo, cooperadas con la región, hemos logrado dar un paso y los resultados están a la vista. Hemos tenido una Semana Santa realmente récord que pasó en todo el país, pero yo quiero recalcar de Catamarca, porque veníamos de una estacionalidad o de una depresión en el tema turístico, que Semana Santa fue un éxito total. Hemos tenido, nosotros hablamos de 8.000 visitantes, Catamarca tiene una plaza hotelera de 4.000, por lo tanto es el doble, hemos recibido el doble de la capacidad que tenemos. El sector turístico, el sector privado de Catamarca habla de 11.000, por lo tanto esto también es un hecho histórico, porque ellos siempre tiran a menos lo que dice el sector público, por lo tanto estamos muy contentos y eso se percibe en el ambiente. Pero esto es resultado de un trabajo firme, con fundamentos, con proyectos, con desarrollo, no es una cuestión al azar, ¿no? Por supuesto que en todo esto hemos tenido el acompañamiento del Ministerio, que nos fortalecen, nos acompañan, nos apoyan, nos apuntalan también en esto. Bueno, y sigue con actividades fuertes porque en julio se viene la fiesta del poncho. Sí, nosotros tenemos ahora la fiesta del poncho, que es nuestra fiesta mayor en el mes de julio. Este año es del 12 al 21 de julio. El año pasado tuvimos 400.000 visitantes a la feria. Este año queremos aumentar esa presencia, por eso ya empezamos a trabajar con esta promoción. Además hemos tenido el Dakar, hemos tenido un evento muy interesante de Red Bull en el campo de la Piedra Pómez, de Run Paranoia, digamos, biker que hicieron su deporte allí en el campo. Estamos con Desafío Ruta 40 y otra serie de cosas que estamos tratando de llevar adelante. Yo creo que bueno, esto de caminar paso a paso, firme, nos va a llevar a cambiar un poco la realidad del turismo en Catamarca. Bueno, ¿cómo se prepara Catamarca para lo que viene, para el resto del año? Y estamos trabajando fuertemente en este año. Queremos volcarnos más a la parte de inversiones en la parte privada, justamente porque es una debilidad que tenemos. Estamos necesitando el aumento de plazas hoteleras, que eso va a ir permitiendo que sigamos creciendo, porque si no vamos a hemos llegado a un techo. Entonces, si no trabajamos en eso, bueno, estamos con otras áreas de gobierno de la provincia tratando de instrumentar las herramientas para que eso sea posible, para que Catamarca sea una plaza atractiva para el inversor. Estamos trabajando en el desarrollo de producto, que también es muy importante porque no se trabajaba en eso, y para eso estamos trabajando con muchas capacitaciones en el interior, en los municipios, porque en el interior de Catamarca hay lugares realmente maravillosos y donde se concentra la mayor cantidad de los artesanos, de los atractivos naturales más importantes y más fuertes que tiene Catamarca. O sea que tenemos que ir a trabajar con la parte pública de esos municipios, de esas localidades que están muy alejadas muchas veces de la capital. Entonces estamos yendo para ahí. Hemos empezado con un programa que nuclea 11 municipios, que estamos haciendo la segunda etapa y hemos tenido resultados altamente positivos en el tema de producto, que es la Ruta 40 en Catamarca. Y eso mismo lo estamos replicando en otros corredores más cercanos de la ciudad, y la idea es llegar a todo el territorio de Catamarca para que todos hablemos el mismo lenguaje. Estamos hablando de realidades muy diferentes a la que pasa acá en Ciudad de Buenos Aires o en otro destino. Así que estamos
con mucha fuerza en eso, ¿no? En el tema de productos y en el tema de inversiones. Promoción seguimos exactamente en la misma, o sea, hemos hecho el paso el año pasado en promoción. Este año lo seguimos sosteniendo con presencia en ferias, con acciones cooperadas, con el ministerio, con algunas campañas vía callejera, en medios del sector, en del trade también, haciendo nuestros grandes esfuerzos, pero eso es lo que nos ha llevado a estar donde estamos hoy. Pero a la par no dejamos de trabajar en lo otro que nos va a sostener, porque si no es construir castillos en el aire, ¿no? Bueno, con muchas expectativas entonces. Sí, con muchas expectativas. Recién escuchábamos el crecimiento del uso de los vuelos de aerolíneas en Catamarca. Catamarca tiene un solo vuelo diario, y en realidad tiene 6 vuelos por semana, o sea que hay un día que no tenemos, y ha aumentado el 48% el uso del avión de aerolíneas. Por lo tanto, eso también nos lleva a medir que la gente está de alguna u otra manera eligiendo a Catamarca, y nos ayuda también al momento de no reclamar, sino de gestionar algo más para la provincia. O sea que con muchas expectativas y en el convencimiento que estamos en el buen rumbo, digamos, estamos bien apuntados a un objetivo común que es un sueño para Catamarca, ¿no? Porque es una provincia que puede vivir del turismo, porque lo tiene todo. Bueno, Natalia, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Dialogábamos con Natalia Ponferrada, secretaria de Turismo de Catamarca, aquí en la segunda edición del Consejo Federal de Turismo.